Porque con botineros, esos vestuarios se marca la cancha. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz. Importante la ventaja, ¿cómo la ves? Bien, bien, la verdad que estamos contentos porque, bueno, pudimos conseguir un resultado positivo. La verdad que veníamos trabajando bien, veníamos preparando para esto, sabíamos que teníamos un rival difícil, en una cancha complicada, por ahí el campo de juego no está tan bueno. El primer tiempo tuvimos el viento a favor, el segundo en contra, así que por ahí el viento te complica un poco, pero la verdad que creo que el equipo hizo un buen trabajo y, bueno, como te dije recién, la verdad que estamos contentos por el triunfo. ¿Fue justo el resultado para vos? Sí, 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 creo que fuimos totalmente superiores a ellos. Creo que merecíamos meter uno o dos goles más. En el primer tiempo tuvimos situaciones claras, que la verdad que creo yo que teníamos para sacar una ventaja muy buena, porque la verdad que tuvimos ahí varias situaciones mano a mano claras. Pero bueno, no, como te dije recién, no la pudimos convertir, pero estamos muy contentos porque el resultado fue positivo. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, todavía no hemos conseguido nada, esto es pasito a pasito. Creo que de a poco con el sacrificio y la humildad de todos los chicos, creo que vamos a sacar esto adelante. Da la impresión de que está bueno el resultado porque Sportivo no cambió mucho de aquel que enfrentaron en la primera rueda y con el que cosecharon buen resultado, ¿no? Sí, sí. Ya lo conocíamos, sabíamos el juego de Sportivo. Por suerte pudimos estar bien parados dentro de la cancha, que eso era lo importante. Sabíamos que teníamos que estar bien parados. Como te dije recién, ya lo conocimos y ahora a trabajar, que tenemos en Córdoba un partido muy difícil. Ahora sabemos que vamos de visitante y la verdad que la presión va a ser más nuestra que de ellos. Porque con botineros, ese vestuario se marca la cancha. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.